Conocemos ahora qué ocurre en el mundo con María Alejandra Martínez. María Alejandra, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Abrimos este panorama mundial con una noticia y una fiesta cívica a celebrarse el próximo domingo 2 de febrero en dos países centroamericanos, donde los salvadoreños y los costarricenses están llamados a elegir al nuevo presidente que fungirá sus funciones durante los próximos 4 años. Muy bien, María Alejandra, entonces vamos directo con el detalle de esta información. Usted tendrá los detalles de esta cobertura periodística también el fin de semana en la emisión dominical y en la emisión sabatina, el previo de cómo se realizarán estos comicios reñidos para algunos, para otros ya están sentenciadas por ahí los resultados, pero es de esperar, María Alejandra, y Noticiero Guatevisión les tendrá informados al respecto de, como tú le dices, esta fiesta cívica. Damos inicio y es que hoy se realizó la distribución por municipios del paquete electoral en El Salvador de cara a los comicios presidenciales que se realizarán este país el próximo domingo 2 de febrero. De acuerdo con lo informado por el Tribunal Supremo Electoral, el ente encargado de la distribución del material es la Junta Electoral Departamental. Para el Departamento de San Salvador se han preparado 1.285 paquetes, los cuales serán distribuidos en 255 centros de votación. Asimismo, unos 2.289 paquetes electorales fueron enviados desde hace 3 días a los 4 departamentos del oriente del país y ya fueron recibidos por los centros de votación que realizarán posteriormente la distribución hacia los diferentes municipios. 5 candidatos participarán en las elecciones del 2 de febrero, pero la disputa se centra entre los 2 principales candidatos presidenciales, el oficialista Salvador Sánchez Serén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el opositor Norman Quijano, de la Alianza Republicana Nacionalista. De acuerdo con reportes de los medios locales, las encuestas dan la ventaja a Sánchez Serén, quien cuenta con el respaldo de las organizaciones juveniles salvadoreñas, pero podría haber una segunda vuelta porque ninguno alcanzaría la mitad más uno de los sufragios. Costa Rica también va a elecciones generales este domingo bajo una polarización sin precedentes entre la derecha y la izquierda, pero con una cuota elevada de indecisos que podría llevar a una segunda vuelta con sorpresas. Johnny Araya, gobernante del Partido Liberación Nacional de Derecha, y José María Villalta, del Frente Amplio de Izquierda, liberan una cerrada disputa en la que uno u otro aparecen arriba en el empate virtual, como lo muestran las encuestas. Un caudal de indecisos que en vísperas de la votación ronda el 30% y lo dividido de las referencias hace muy probable una segunda ronda el 6 de abril, si ninguno logra al menos el 40% de los votos entre 2 de esos 4 candidatos. Unos 3 millones de costarricenses están llamados a elegir al relevo de la presidenta Laura Chinchilla y a renovar el Congreso de 57 diputados para gobernar por 4 años este pequeño país centroamericano de 4,3 millones de habitantes, reconocido por su arraigo democrático. En otra información, Rubén Oseguera González, hijo del presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, fue detenido en un operativo en Zapopan, México. Las autoridades declararon que Oseguera era el presunto encargado de ordenar ejecuciones de personas que se negaban a colaborar con su organización criminal. Era el encargado de coordinar la compra-venta y trasiego de droga proveniente de Sudamérica. Controlaba los recursos económicos del grupo delictivo al que pertenecía, así como el robo y venta de combustible en el estado. Oseguera González es el hijo de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, presunto líder principal y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. 4 personas más fueron detenidas con Oseguera y fueron trasladadas a la Ciudad de México, a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Durante el operativo fueron decomisadas 4 armas largas y 9 cortas de uso exclusivo del ejército, así como una granada, 61 cargadores, más de 1.000 cartuchos útiles, 4 vehículos, una motocicleta y una alta cantidad de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares. Durante el operativo se registró el incendio de al menos 3 carros, incluidos 2 camiones del transporte público y 1 camión repartidor de una empresa de leche. El presidente de Bolivia acusó la negligencia del capitalismo que no ha evitado el calentamiento global, principal causa de los desastres naturales que afecta a Bolivia y a otras naciones del mundo.
Vastas zonas del centro y noreste amazónico boliviano se encuentran bajo el agua de ríos que se salieron del cauce debido a las persistentes lluvias que caen sobre el territorio boliviano y que ya ha obligado a declarar estado de emergencia nacional a fin de disponer medidas de socorro a favor de las víctimas. En La Paz, zonas residenciales sufrieron desbordes de los ríos, la destrucción de puentes, varios carros dañados y casas inundadas. En La Paz, zonas residenciales sufrieron desbordes de los ríos, la destrucción de puentes, varios carros dañados y casas inundadas. Informes de Defensa Civil, el número de familias damnificadas supera las 24.000. Casi un millar de viviendas se han derrumbado y se han perdido unas 4.500 hectáreas de cultivo de productos alimenticios. La cifra de muertos no está consolidada, pero se menciona un mínimo de 24 a un máximo de 46. Morales aseguró que es una obligación del gobierno la de atender a las víctimas con ayuda humanitaria inmediata, como alimentos y medicamentos, y se comprometió a la reconstrucción de viviendas con el fin que en pocos meses puedan entregarle sus casas. La subida de las mareas, que es el fenómeno del agua alta en Venecia, anegó la tercera parte de la superficie en la ciudad. En tanto, en otras regiones de Italia se produjeron importantes crecidas de ríos debido a las intensas lluvias. Las previsiones meteorológicas indican que el agua alcanzará los 140 centímetros, dejando a media ciudad inundada, y se cree que esta situación no cambiará hasta mañana. Además de la región del Véneto, los bomberos tuvieron que intervenir por las crecidas de los ríos a raíz del temporal de lluvia. Las autoridades cerraron los accesos a la ciudad toscana de Pisa, en el norte, que está en alerta por la crecida del río Arno. En el centro de Pisa, los bomberos y Protección Civil colocaron sacos con arena durante las primeras horas de la mañana para evitar el desborde del río, en tanto los colegios fueron cerrados. En Roma, donde se registraron lluvias de 130 centímetros y las autoridades tuvieron que activar la unidad de emergencia. La situación en la capital italiana es especialmente delicada y las autoridades aconsejaron a la población que se evite el acceso a Roma. Las fuertes lluvias y vientos de hasta 90 kilómetros por hora afectan a miles de habitantes en Australia debido al ciclón Dylan. Las autoridades desalojaron las zonas de riesgo y se mantienen en alerta ante cualquier eventualidad. Más de la información de las elecciones en El Salvador y Costa Rica en nuestras siguientes emisiones, así durante todo el fin de semana. Así es, María Alejandra, las emisiones del fin de semana a las 7 de la noche para el sábado y a las 7:30 en la emisión dominical. Usted no se las puede perder, ahí tendremos datos y los resultados de esta fiesta centroamericana. Dos naciones, Costa Rica y El Salvador, votan. Por ahora nosotros vamos a la pausa comercial y cuando volvamos también ya está con nosotros Carlos Roquel, jefe de noticias departamentales, nos trae importante información, lamentable información. Siguen suspendidas las clases en algunos departamentos. Volvemos con esto.